Vicente Pérez Rosales. Aventurero, minero, comerciante, hacendado, hombre de Estado, político y diplomático. Actividades que le permitieron recorrer casi todo el país, Estados Unidos y Europa. Nació en 1807. Siendo aún muy niño, las guerras de la independencia obligaron a la familia a refugiarse en Mendoza, donde Pérez Rosales comenzó sus estudios. En 1821, a poco de regresar a Chile, Vicente fue enviado a Europa a completar su educación. Sin embargo, el capitán de la nave inglesa en que viajaba lo abandonó en el puerto de Río de Janeiro y solo con el auxilio de Mary Graham logró retomar al país el año siguiente. Entre 1825 y 1829 residió en París, donde cursó estudios superiores sin destacar por su desempeño. De vuelta en Chile, se dedicó, sin mucho éxito, al comercio, la agricultura y la minería, además de colaborar en algunos periódicos. En 1848 partió a California, donde experimentó numerosas aventuras y desgracias conservadas en su diario de viaje y graficadas en sus caricaturas. El presidente Manuel Montt le entregó la misión de materializar la tarea de fomentar la llegada de extranjeros para colonizar la zona de Llanquihue y Valdivia, promocionando en Alemania el proceso de colonización. Como integrante del Partido Nacional, representó como diputado a Chillán en 1861 y 1864 y como senador por Llanquihue entre 1876 y 1881. Falleció el 6 de septiembre de 1886. En forma póstuma, el diario La Época, en 1882, publicó sus apuntes y en 1866 se publicó Recuerdos del pasado, dejando registro de su fama. Vicente Pérez Rosales.